LN Noticias, edición digital, desde Los Ángeles, California. La noticia con análisis objetivo, con un equipo de profesionales que le trae la información en el momento en que ocurre. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente en otra edición de Lo Nuestro. Hoy es viernes, viernes 4 de diciembre. Encantado de compartir con ustedes. Es un gusto que nos permite llegar hasta sus lugares de trabajo a través de su televisor inteligente o a través de su teléfono. Así que gracias por compartir con nosotros. Comparta, comparta y comparta, porque hoy tendremos mucha información de lo que acontece a nivel local, pero también lo que pasa a nivel internacional. Así que queremos agradecer también a todos nuestros patrocinadores, a nuestros anunciantes que hacen posible esta transmisión. También decirles que tendremos cobertura especial de lo que sucede en Centroamérica con nuestro grupo de corresponsales. Vamos a estar conversando con Angélica Valencia. Además, tendremos segmentos importantes de lo que ocurre aquí en nuestras comunidades, historias de nuestra gente. Por supuesto, tendremos también contacto directo con nuestro corresponsal Leandro Huasco desde Buenos Aires, Argentina. Nos va a estar hablando también de temas importantes de lo que pasa en Sudamérica. También en esta mañana de viernes hablaremos con la doctora Selene Portillo, más adelante va a estar con nosotros. Y es que la pandemia sigue afectando a muchas de nuestras comunidades, el virus sigue matando a nuestra gente, y es que es lamentable las noticias que nos llegan de personas cercanas que ya han perdido un familiar. Por ejemplo, ayer nos comentaban de una familia que ya va perdiendo dos miembros de su familia, esto en Fresno, California, con familiares aquí en Los Ángeles. Así que lamentamos esta terrible situación, y es que, como lo han dicho las autoridades en California, estamos en una situación bastante crítica. Así lo ha dicho el gobernador, que tenemos que tomar en cuenta de que, o más bien, tenemos que cancelar cualquier actividad que esté programada para estas fechas de fin de año, debido a que pues esto podría empeorar la situación y también podría afectar nuestras vidas. Así que gracias a todos ustedes por compartir. Usted que nos ve en las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en www.lonuestrotvradio.com. Muchísimas gracias. También decirles que pueden escuchar Radio Lo Nuestro. Tenemos una programación muy especial creada para todos ustedes. En esta temporada de Navidad y fin de año tenemos la mejor música de la época. También mensajes importantes que usted no se los puede perder. Todos los días estamos 24 horas del día a través de TuneIn Radio, con un equipo de locutores que están actualizando también la información y todo lo que sucede a nivel local. Puede sintonizar por las tardes a Juanjo Galarza y también a Luis Catalán. También puede escuchar a Nelvi Palma, Corina Herrera, y pues tenemos un grupo de locutores que estamos trayéndole la mejor música, la mejor programación a través de Radio Lo Nuestro. Así que muchísimas gracias por ser parte de nuestra gran familia, Lo Nuestro TV, Lo Nuestro Noticias y Radio Lo Nuestro. Compartan, compartan, porque también haremos nuestro recorrido por Centroamérica, donde vamos a enfocarnos también lo que está pasando en El Salvador, las nuevas medidas que están tomando. Y es que se ha girado el llamado a que no se viaje a El Salvador debido al coronavirus. Así que esto estaremos hablando también más adelante. Mientras tanto, también tendremos segmentos de gente emprendedora que lucha en este país por traer y mantener las tradiciones y sobre todo los antojitos típicos de nuestro país, El Salvador. Así que vamos a irnos a la primera pausa de nuestros anunciantes mientras usted sigue compartiendo, para que más estemos conectados y entremos en la noticia comentada. Recuerde que usted también puede ser parte de nuestra programación, puede comunicarse con nosotros. Tenemos un teléfono aquí en nuestro set de noticias y está habilitado para que usted nos llame y nos comente también, o nos mande un mensaje de texto al 323. Puede llamar al 323-897-5899 o puede mandar un mensaje de texto al 323-481-4690, que con mucho gusto vamos a tomar en cuenta sus opiniones. Así que ojalá que siga conectado con nosotros y comparta con sus seres queridos. Regresamos en breve con más de Lo Nuestro Noticias. ¡Feliz Navidad te desea Lo Nuestro TV!
residentes de California deben tener un seguro médico por ley, si no tendrán que pagar una multa. La penalidad es de $750 por adulto. Para una familia de cuatro es $2,100. No te dejes multar y llámanos ya. Cada día, miles de residentes de Los Ángeles se infectan de COVID-19. Podemos salvar vidas si frenamos la propagación. Quédese en su casa tanto como sea posible. Mantenga una distancia de 6 pies, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas y evite las reuniones en espacios cerrados. Si cree que estuvo expuesto al COVID-19, hágase la prueba de detección hoy mismo de forma gratuita. No es necesario que tenga seguro médico y no se preguntará sobre su estado de inmigración. Para concretar una cita y obtener más información, visite la página web lac4u.org o llame al 211. Cuídese. Los Ángeles. El mejor lugar para disfrutar de los auténticos camarones y mariscos está en Jesse's Camarones Restaurant. Preparamos nuestros platillos con todas las normas de seguridad e higiene. Especiales cervezas a solo $20 la cubeta. Servimos desayunos mexicanos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Visítanos en el 1479 al oeste en Adams Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámanos para ordenar al 323-735-6399 o al 323-330-4002. Las llantas de su vehículo, no sufra más. Matas Tire Service es la solución. Tenemos más de 3,000 llantas nuevas y usadas y rines de todo tipo. Trabajos garantizados. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Visítenos en la esquina de Gage y Main en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámenos al 323-615-0188. Matas Tire, más de 28 años sirviendo a nuestra comunidad. Día a día, dando siempre lo mejor, cultura y tradiciones, somos todos hermanos, con un mismo sentir. Let's come together from Los Angeles, California. Lo nuestro debe, Centroamérica está aquí, con lo mejor de nuestra gente, lo nuestro debe. Hola, les saluda Roshi para invitarlos al Mercadito Marte. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería Roshi le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria. Hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. ¡Venga! Los esperamos. Será un placer atenderle. Que el Señor le bendiga. Venga a disfrutar los ricos antojitos y comida salvadoreña en sabor sobre ruedas. Preparamos su comida en el momento, con esmero e higiene. La torta salvadoreña en sí es el mal llamado bajón, pero hay personas que la conocen como la torta hula hula. Sopa de gallina, realmente gallina india. Sabor sobre ruedas, ubicados en la esquina de Western y Sunset en la ciudad de Los Ángeles, California. Tenemos especiales todos los días. Llame para ordenar al 323-425-0265. ¡Qué botas tan lindas, Yari! Gracias, las compré donde Montañés. Donde Montañés, botas exclusivas, los mejores zapatos para todos los gustos y edades. Hasta para mujeres. Calzado Montañés, de la Sur Broadway en Los Ángeles, California. El más amplio surtido de botas y zapatos de calidad. Porque es Calzado del León, Guanajuato. ¡Aquí los esperamos! Los crímenes de odio aumentaron en un 36% desde el año 2013 y depende de todos nosotros ayudar a nuestra comunidad. Tanto las víctimas como los testigos de actos de odio pueden denunciar de forma confidencial llamando al 211. Denunciar estos asuntos es el primer paso que podemos dar para detener el odio y brindarles a las personas los recursos necesarios para sanar. Juntos luchamos contra el odio y hacemos correr la voz. Para denunciar de forma anónima un acto o crimen de odio en el condado de Los Ángeles, visite la página web lac4u.org o llame al 211. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Te desea Lo Nuestro TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Gracias por seguir en sintonía de Lo Nuestro Noticias en esta mañana de viernes 4 de diciembre. Encantado de compartir con ustedes.
con noticias no muy alentadoras, y es que el condado de Los Ángeles ayer registró el número más alto de casos, de acuerdo a un reporte de las autoridades de salud. El condado está experimentando una nueva ola de contagios que pues preocupa a los encargados de la salud, y es que recordemos que cuando se pensaba que ya estábamos entrando a una etapa de nueva normalidad, como se le llamaba, empezaron a crecer el número de infectados en el condado de Los Ángeles. Ayer jueves fue el día más crítico para el condado, debido a que se reportaron más casos que nunca. La pandemia del coronavirus sigue rompiendo récord, ya que registró el mayor número de casos confirmados en un día, alcanzado casi los 8,000 nuevos casos. El condado, con información del departamento, más bien de acuerdo con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, confirma que ayer jueves se obtuvieron un total de 7,854 nuevos casos en solo 24 horas, para un total acumulado de 421,881 contagios y 7,782 muertes. Las autoridades de salud informaron que actualmente hay 2,572 pacientes hospitalizados por la enfermedad, de los cuales al menos 640 están en terapia intensiva. Las autoridades están muy preocupadas por la temporada que se aproxima, y es que no es para menos. Ellos temen que se ocupen todas las camas y que no haya asistencia para otro tipo de enfermedades. El condado de Los Ángeles se encuentra bajo una orden de confinamiento casi absoluto, permitiendo a los comercios esenciales operar al mínimo de su capacidad. Por su parte, el gobernador del estado, Gavin Newsom, aseguró que muchos condados pueden correr a la misma lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles e ir a un confinamiento más severo en los próximos días si la disponibilidad de camas de terapia intensiva se ve comprometida por debajo de un 15%. Así que esa es la situación que se vive, estimados televidentes, estimados amigos, aquí en Los Ángeles. Usted que nos ve en otras ciudades, en otros países, también a través de las plataformas digitales, a través de la tecnología de la internet, en Los Ángeles se vive una situación de emergencia muy preocupante, de acuerdo a las autoridades, y esto podría aumentar también el número de casos y también de situaciones que podrían entrar en una etapa muy, pero muy complicada. Pero también en nuestros países centroamericanos se sigue viviendo una situación bastante crítica. Vamos a conectarnos en este momento con nuestra corresponsal Angélica Valencia, que nos tiene información bien importante de lo que pasa en el país de la eterna primavera. Angélica, muy buenos días, bienvenida a los nuestros noticias. Muchas gracias, Bernardino, por supuesto informándoles del acontecer guatemalteco. Como ya es costumbre, las noticias de impacto acá en Guatemala, que también dan de qué hablar en diferentes países del mundo. Por ejemplo, el día de hoy el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, brindó una conferencia de prensa. Eso fue hace un par de minutos, eso fue en vivo a través de la página oficial del gobierno de Guatemala. En la conferencia de prensa no fue muy larga, de hecho fue muy corta, sin embargo, la última parte fue lo que más llamó la atención. Ya había concluido todo el planteamiento del presidente ante las acciones tomadas por las autoridades en los últimos fines de semana por la controversia que hay de acuerdo al presupuesto. Él habló en general en cuanto a una reevaluación del presupuesto 2021, ya que ese ha sido el principal problema acá en Guatemala. Sin embargo, ya había finalizado, ya había concluido lo que había dicho y regresó. Cuando regresó, dio a conocer de que ya se da por cancelado por el cierre de la comisión del centro de gobierno como una medida ante la reciente crisis política que desató lo que acabo de mencionar con respecto al presupuesto. ¿Por qué llama la atención lo del centro de gobierno? El centro de gobierno fue una comisión creada en los últimos meses en donde actuaba el señor Luis Miguel Martínez Morales a la cabeza, que se convirtió en una de las más influyentes en la política del país, incluso por arriba del secretario y del ministro del Estado. En los primeros 8 meses del gobierno, según una investigación de un medio de comunicación, el centro de gobierno pagó más de 2.5 millones de salarios a 19 personas
contratadas de forma permanente y 5 asesores. Esto es lo que también ha causado discordia en los últimos meses. Entonces, hoy, en el mensaje que dio en conjunto con el vicepresidente Guillermo Martínez, anunciaron que esta medida estará vigente a partir del 31 de diciembre de este año. Una de las demandas de los ciudadanos era esa, que se cerrara el centro de gobierno, y la disposición que fue respaldada por Castillo en una conferencia de prensa, en donde también dijo que el Ejecutivo debía corregir el rumbo, y si no, ambos tenían que renunciar. Es de ver que desata las palabras del presidente, esto acaba de suceder. Veamos también si cesan toda la problemática que hay acá en Guatemala, ya que a diario había manifestaciones pacíficas que en algún momento se convertían un poco violentas, ya que las personas estaban indignadas por todo el actuar en general del presidente de la República. Eso es el acontecer político. Sin embargo, hay otros temas de qué hablar. Quiero comentarles de que en los últimos meses Guatemala ha recibido más de 10 millones de remesas, estos en los últimos 11 meses. Los migrantes guatemaltecos que residen en el extranjero han enviado a Guatemala durante los últimos 11 meses esta cantidad, de acuerdo a las cifras compartidas por el Banco de Guatemala, el Banguat. Entre enero y noviembre, el país ha recibido 10.07 millardos de dólares, alrededor de 78.7 millardos de quetzales. En respuesta al 5.3% más de lo que ha recibido durante el mismo periodo del año anterior, Guatemala recibió únicamente 9.5 millardos. Con estas cifras, Guatemala se encamina a cerrar este 2020 con un récord en la recepción de remesas, pese a la crisis provocada por el COVID-19. Durante los 4 meses consecutivos, los migrantes enviaron a Guatemala remesas por encima de los 1.000 millones de dólares. El dinero enviado comenzó a crecer cuando la economía del país estuvo más afectada. Uno de los factores determinantes para el aumento del envío de las remesas fue la incertidumbre que rodeó las elecciones de los Estados Unidos, ya que se anticipaba la reelección de Donald Trump. Entonces, migrantes enviaron más dinero con el temor que las deportaciones continuaran. Sin embargo, el triunfo adjudicado por el candidato demócrata Joe Biden. Acá economistas e investigadores de la Universidad Rafael Landívar han considerado que la tendencia al alza se mantendrá en los últimos meses de este año 2020. Entonces, muchas gracias a todos los connacionales que día a día trabajan para enviar dinero a sus familiares acá en Guatemala, a diferentes países de Centroamérica, y cabe mencionar de que esto ayuda mucho a la economía, más ahora que está siendo afectada. Siempre en temas de Estados Unidos, les comento de que entregaron apoyo a la población afectada por Iota y Eta. Les comento que distintas agencias del gobierno de Estados Unidos continúan brindando el apoyo a los familiares que han resultado afectadas a causa de estas tormentas el pasado y su paso por Guatemala. De acuerdo con la embajada estadounidense, el apoyo por las dependencias se ha sumado para brindar más apoyo en los últimos días. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha anunciado más de 17 millones de dólares en asistencia hasta la fecha. Esto incluye 144 mil dólares en asistencia humanitaria proporcionado directamente después de que el gobierno declaró el desastre el 5 de noviembre. También 443 mil dólares que han sido programados bilaterales, ya que existen 7 millones de dólares de asistencia humanitaria anunciada el 18 de noviembre y 9 millones de asistencia humanitaria adicional anunciada el 3 de noviembre. Así la situación en Guatemala. No sé si tienen alguna consulta en el estudio, Bernardino. Gracias, Angélica Valencia, por su informe. Seguimos de cerca lo que está sucediendo en Guatemala. Una pregunta, Angélica. Entonces, una de las peticiones que tenían los protestantes o los inconformes que querían la destitución del gobierno era que se anulara este centro de gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Esto ayuda a tranquilizar la situación en el país? Y ese fue el fin con el cual se brindó hoy la conferencia de prensa por parte del presidente y del vicepresidente. Sin embargo, es de esperar cómo lo toma la población. La cita al video, bueno, fue en vivo a través de las plataformas, pero la cita a la conferencia de prensa, en la convocatoria a los medios de comunicación, fue a las 12:30 del mediodía. Acá ya es la 1:00 p.m. con 23 minutos, ya la 1:30, es decir, hace una hora fue que se realizó esto. Es de esperar qué dicen las personas. Diferentes medios de comunicación
han brindado la información. Hemos estado monitoreando las redes sociales de acuerdo a los comentarios que se leen. Las personas están conformes. Sin embargo, lo que ellos también exigían, aparte de que se eliminara el centro de gobierno, era la destitución del presidente de la República y del vicepresidente. Lo que decía el Guillermo, lo que decía el licenciado Guillermo Castillo al principio, de que si no se actuaba, que los dos tenían que renunciar. Sin embargo, hay de ver cómo continúa esta situación y qué acciones toman la población en general, ya que sí, la controversia entre las medidas que estaban tomando de acuerdo al presupuesto 2021 acá en Guatemala, sí era algo bastante fuerte, pero aún no se sabe con certeza qué va a suceder. Esperamos que el día de mañana no haya una manifestación nueva como ha venido haciendo los últimos dos fines de semana, Bernardino. Vamos a seguir de cerca estas y otras informaciones desde Guatemala. Muchísimas gracias, Angélica Valencia, por su informe. Muchas gracias, hasta el lunes. Así es, hasta el lunes, estimados amigos. Vamos a ir con más en un momento, después de la pausa, nuestros anunciantes. Tendremos información importante, las nuevas medidas que entrarán en vigencia en California debido a la pandemia. Y también, por supuesto, tendremos consejos importantes de lo que pasa a nivel local. Siga con nosotros, regresamos en breve. Residentes de California deben tener un seguro médico por ley, si no tendrán que pagar una multa. La penalidad es de $750 por adulto. Para una familia de cuatro es $2,100. No te dejes multar y llámanos ya. Ya miles de residentes de Los Ángeles se infectan de COVID-19. Podemos salvar vidas si frenamos la propagación. Quédese en su casa tanto como sea posible. Mantenga una distancia de 6 pies, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas y evite las reuniones en espacios cerrados. Si cree que estuvo expuesto al COVID-19, hágase la prueba de detección hoy mismo de forma gratuita. No es necesario que tenga seguro médico y no se preguntará sobre su estado de inmigración. Para concretar una cita y obtener más información, visite la página web lac4u.org o llame al 211. Cuídese. Los Ángeles. El mejor lugar para disfrutar de los auténticos camarones y mariscos está en Jesse's Camarones Restaurant. Preparamos nuestros platillos con todas las normas de seguridad e higiene. Especiales cervezas a solo $20 la cubeta. Servimos desayunos mexicanos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Visítanos en el 1479 al oeste en Adams Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámanos para ordenar al 323-735-6399 o al 323-330-4002. ¿Tiene problemas con las llantas de su vehículo? No sufra más. Matas Tire Service es la solución. Tenemos más de 3,000 llantas nuevas y usadas y rines de todo tipo. Trabajos garantizados. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Visítenos en la esquina de Gage y Main en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámenos al 323-615-0188. Matas Tire. Más de 28 años sirviendo a nuestra comunidad. Día a día, día a día, dando siempre lo mejor, lo mejor, cultura y tradiciones. Somos todos hermanos con un mismo sentir. Let's come together from Los Angeles, California. Lo nuestro debe Centroamérica está aquí. Con lo mejor de nuestra gente, lo nuestro debe. Hola, les saluda Roshi para invitarlos al Mercadito Market. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería Roshi le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria, hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. ¡Venga! Los esperamos. Será un placer atenderle. Que el Señor le bendiga. Venga a disfrutar los ricos antojitos y comida salvadoreña en Sabor Sobre Ruedas. Preparamos su comida en el momento, con esmero e higiene. La torta salvadoreña en sí es el mal llamado bajón, pero hay personas que la conocen como la torta hula hula. Sopa de gallina, realmente gallina india. Sabor Sobre Ruedas, ubicados en la esquina de Western y Sunset en la ciudad de Los Ángeles, California. Tenemos especiales todos los días. Llame para ordenar al 323-425-0265.
¡Qué botas tan lindas, Yari! Gracias, las compré donde Montañés. Donde Montañés, botas exclusivas, los mejores zapatos para todos los gustos y edades. Hasta para mujeres. Calzado Montañés, de la Sur Broadway en Los Ángeles, California. El más amplio surtido de botas y zapatos de calidad. Porque es Calzado de León, Guanajuato. ¡Aquí los esperamos! Los crímenes de odio aumentaron en un 36% desde el año 2013 y depende de todos nosotros ayudar a nuestra comunidad. Tanto las víctimas como los testigos de actos de odio pueden denunciar de forma confidencial llamando al 211. Denunciar estos asuntos es el primer paso que podemos dar para detener el odio y brindarles a las personas los recursos necesarios para sanar. Juntos luchamos contra el odio y hacemos correr la voz. Para denunciar de forma anónima un acto o crimen de odio en el condado de Los Ángeles, visite la página web lac4u. .org o llame al 211. Feliz Navidad y Año Nuevo. Te desea lo nuestro TV. Estimados amigos, gracias por seguir conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Les cuento que mañana, sábado, tenemos una cita por los canales locales. Estaremos a las 7:30 de la noche con un programa especial, historia de nuestra gente y reportajes invitados también en nuestros estudios. Así que no se lo puede perder. Mañana sábado por el ATV, canal 31.1 y el 23.1 sin cable y con cable en California. Vamos a continuar con más, y es que cada día conocemos personas emprendedoras que luchan por salir adelante buscándose oportunidades. El segmento que viene a continuación se trata de Sabor Sobre Ruedas, una nueva forma de compartir antojitos típicos de El Salvador. Yo soy del Puerto de la Libertad. Vine a este país hace aproximadamente unos 4 años. ¿Sí? ¿Cómo ha sido llegar a este país? Al principio fue un poco duro, pero realmente no hay cosa imposible en la vida si no es con la ayuda de Dios. Así que ha sido todo satisfactorio hasta el momento porque tengo vida. Muy bien. ¿Cómo nace la idea de poner este negocio? La idea de poner este negocio fue más que todo porque yo entré a trabajar con unas personas salvadoreñas, una muchacha salvadoreña que mis respetos para ella. Gracias por el apoyo también. Aprendí mucho ahí. La verdad, siempre que tuve las intenciones de un negocio de comida, porque cocino con amor, yo amo cocinar. Entonces, pues surgió esto más que todo porque es más factible, es más... llama más la atención. Amo cocinar y esto es mi fuerte, entonces por eso opté por una lonchera y aprendí mucho en mi antiguo trabajo y ya. Por eso. Pues gracias a Dios ha sido muy bien porque las redes sociales me han llevado bastante a atraer a personas de mi tierra, de mi lugar de donde yo nací. Entonces he visto muchas personas, me han apoyado muchas personas, han venido a probar la torta salvadoreña, tengo el churrasco. Entonces yo tenía un negocio allá y ellos probaban mi comida. Entonces, pues las redes sociales han sido lo fuerte y ellos me han apoyado mucho en eso. Cuéntame la especialidad de la torta. ¿Qué es una torta de bajón? La torta salvadoreña en sí es el mal llamado bajón, pero hay personas que la conocen como la torta hula hula. Surgió porque realmente siempre he querido comer torta como la de allá, entonces por eso es que dije yo, no, tengo que hacer esa torta para llamar la atención, para hacer el boom de... pues algo nuevo. Todo mundo ve una lonchera y dice, ah, quiero tacos, quiero un burrito, quiero una carne asada,
pero realmente es mi propósito es que esta lonchera sea algo diferente. Aquí estamos viendo una sopa de gallina, realmente gallina india. Lleva ensalada, arroz, lleva su pedazo de gallina y lleva tortillas. Este es un combo, todos lo conocemos, que la sopa de gallina es realmente la gallina tiene su saborcito así de campo. ¿Qué le parece el servicio de este lugar? Me parece excelente. Ya es la segunda vez que vengo, a pesar de que vengo de muy retirado. Me ha gustado mucho la comida que ofrecen acá y la verdad que vale la pena la manejada y sí está muy sabrosa. ¿Qué es lo que más le gusta de acá? Ahora estuve con el caldo de gallina, todavía lo puedo sentir, y la semana pasada una torta salvadoreña, y voy a seguir probando cada cosa que tiene en el menú porque la verdad es que está muy deliciosa la comida. Lo invitamos a que vengan a probar, a que vengan a degustar la sopa de gallina. Y pues aquí, en Sabor Sobre Ruedas, también tenemos especiales todos los días hay diferentes cosas. No solo tenemos tacos, no solo tenemos tortas, aquí hay antojitos, cosas de comer que realmente uno desea. A veces uno está en su casa y, ay, no deseo tal cosa. No se quede con la gana, venga y aquí en Sabor Sobre Ruedas le vamos a atender y vamos a llegar al gusto salvadoreño. Ahí teníamos el segmento importante de cómo compartir esos deliciosos platillos típicos de El Salvador en Sabor Sobre Rueda. Ellos están ubicados al final de la calle Wester y la Sáncer, en la esquina calle Wester y Sáncer, para ser específicos. Ahí puedes buscar la lonchera de Jennifer Mejía y esta familia que está tratando también de abrirse campo en una nueva modalidad de servir comida típica nuestra, así que ojalá que pueda apoyar a una de las nuestras, a una familia entre salvadoreña y hondureña que viven en esa área y que pues obviamente en estos tiempos de pandemia se rebuscan para salir adelante. La deliciosa torta Hula Hula, usted no se la puede perder, si no la ha probado, es momento que visite este lugar y pueda degustar, y también si ya la ha comido en El Salvador, pues en realidad es el auténtico sabor tal como usted la disfrutaba en el Parque Hula Hula o en el centro de San Salvador. Saludos cordiales a todos aquellos que luchan cada día por salir adelante en este país a pesar de las dificultades. Vamos a seguir con más información. Decíamos que más adelante vamos a tener contacto con Leandro Huasco, un periodista argentino que nos va a hablar también cómo se lleva a cabo la situación de Diego Armando Maradona. Recordemos que la polémica que se ha generado, donde pues muchos creen que fue la muerte de Diego Armando, fue programada por un doctor de la Fiscalía, y también las autoridades están investigando a fondo esta situación, así que de eso estaremos hablando en un momento. Mientras tanto, decíamos que también en el estado de California no todas son malas noticias, debido a que pues se espera que para los próximos meses, en los próximos días, tendremos ya la vacuna que podría pues evitar que usted se contagie de coronavirus, así que estaremos pendientes qué es lo que va a ocurrir más adelante en cuanto a esta situación. En pantalla está apareciendo un logo virtual donde usted puede acercar su cámara, su teléfono inteligente para que se conecte con nosotros directamente y pueda también tener la información más inmediata de lo que pasa a nivel local, pero también lo que pasa a nivel internacional. Así que vamos a seguir con más información. En esta mañana, como les decía, el condado de Los Ángeles sigue llamando, más bien preocupado por el incremento de casos de COVID-19. Nosotros seguimos de cerca estas y otras informaciones. Es tiempo de pasar a otra breve pausa, pero
Oh, perfecto. Tenemos ya con nosotros a Leandro Huasco desde Argentina, desde Buenos Aires, que nos va a hablar también sobre lo que está ocurriendo en cuanto al tema que hablábamos de Diego Armando Maradona y otros temas, otras noticias que también en Sudamérica son bien importantes y que muchos que vivimos aquí en el norte nos interesa saber qué está pasando en cuanto al COVID-19 en Argentina. Recordemos que en Sudamérica los países con mayor número de casos siempre ha sido Brasil el que ha reportado el mayor número de infectados, entre ellos también la problemática que se ha generado en Perú debido al incremento de casos de COVID-19. Así que esta sección la vamos a dedicar con nuestro compañero periodista, ahí está ya conectado con nosotros, Leandro Huasco. Bienvenido, Leandro, a los Nuestros Noticias. ¿Qué tal, Bernardino? Un gusto grande saludarte desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, el gusto es nuestro, Leandro. Bienvenido. Hablábamos que en Sudamérica también se generan noticias bien importantes, pero el tema que queríamos abordar contigo principalmente, ya que tú estás en Buenos Aires, cuéntame cómo va la situación de Diego Armando Maradona. Bueno, mira, muchas cosas para decir de Diego Armando Maradona, ¿no? Es bueno cuando se menciona a Maradona no olvidarse que hubo un Esteban Laureano Maradona en Argentina, que fue un médico rural que fue ejemplo en todo sentido, ¿no? Por estas horas hay una batalla legal, es decir, todo su entorno está detrás de lo que va a pasar con la sucesión, una sucesión que debía empezar a moverse a los 9 días y que ya a los 8 días han empezado las presentaciones, ¿no? Es decir, son tiempos especiales de una decadencia cultural realmente, hay que sostenerlo, que se vive también y se experimenta en la prensa y en los medios de comunicación, ¿no? También mencionar que hay por un lado el Maradona deportista con sus hazañas, con el Mundial de 1986, pero también por otro lado, cuando se habla de comunistas con reloj, Rolex y de los yates, ¿no? Maradona también crea un mito y se instala como un dios falso, ¿no? Dios hay uno solo, hay que decirlo, y por más que él se haya destacado como deportista para patear la pelota, hacer goles, aunque el de la mano de Dios, sobre todo, hay que empezar por resaltarlo, fue un gol con la mano en épocas en las que no había Televín, ¿no? Y que es condicente con aquello de la trampa y de la soberbia, lamentable argentinidad que a veces genera mala imagen de los argentinos en el mundo, ¿no? Por otro lado, te decía, la ex esposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Janina, en tiempos en los que parece que todos están pendientes de ver quién se va a quedar con un poquito de su fortuna, ¿no? Fortuna que algunos dicen que puede estar en los 65 millones, otros que se puede extender hasta los 650 millones de dólares, ¿no? Pero en el último tiempo yo creo que ha estado descuidado, claro, él tenía un tema muy grave de adicciones, también de alcoholismo, y además un problema gravísimo, un corazón que le funcionaba a un 30%, ¿no? De hecho, no hay una carátula definida, aunque se está hablando de homicidio culposo, también de abandono de persona, impericia, pero digamos que fue dejado solo por muchos, ¿no? Incluso por el entorno y por la familia, porque Diego Maradona Jr., el hijo que tardó años en reconocer que está en Italia, creo que tuvo que hacer una peregrinación como a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, más o menos, ¿no? Para que él lo reconociera, luego lo reconoció, pero las hijas están tan preocupadas por cuidar o tener más del monto económico, del dinero, que por la memoria de su padre, ¿no? Y además también digamos que su ex mujer, Claudia Villafañe, fue denunciada públicamente por el mismo Diego Armando Maradona hacia 2015, la demandó por presunto fraude, estafa y malversación del patrimonio, se habló de más de 7 millones de dólares de departamentos que él no sabía, que ya había comprado en Estados Unidos. Bueno, Maradona también hay que decirlo, tuvo causas por posesión de cocaína, 1991, agresión a periodistas, 1994, ¿no? Hay mucho para mencionar por estos días. También fue terrible, lamentable lo que hizo el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, porque declararon 3 días de luto, pero en medio de la pandemia se juntaron miles de personas, no se lo hizo en un estadio, sino en la Casa Rosada,
que además hasta se rompió un busto del expresidente Irigoyen ahí en la Plaza de las Palmeras. Hubo incidentes realmente muy graves, ¿no? Muy graves, con barrabravas que estuvieron ese día, ¿no? Y además el mismo presidente con un megáfono hablando y diciendo que la gente se retire. Una cosa que da vergüenza, porque claro, se puede decir mucho de Maradona como delantero, como mediocampista ofensivo, de la Copa Mundial de 1986, de Inglaterra, de muchas cuestiones, ¿no? Pero hay que recalcar que desde lo humano ha dejado mucho que desear, ¿no? Cuando uno ve por estos días el tema tan grave de las manifestaciones por el mundo, sobre todo con lo que está pasando en Cuba o en Venezuela, ¿no? Que dicho sea de paso, hay fotos además que involucran a Diego Armando Maradona con prostitución infantil en Cuba, lugar donde Maradona tenía un hotel 5 estrellas, además de propiedades de una fábrica en Venezuela, también propiedades en Italia, en China, bueno, los Rolls Royce ya sabemos, ¿no? Pero cuando uno ve que él tenía todos los privilegios y que reivindicaba a personajes nefastos como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, y por el otro lado él estaba con todos los lujos en ese lugar y la gente muriéndose de hambre o con presos políticos o falta de libertades, eso realmente habla también de cuestiones que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Se ha instalado el tema como un mito, pero Dios hay uno solo y uno debe contribuir a la verdad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el corazón de Maradona, ya hablando de una cuestión de la autopsia incluso, se ha extraído entero y los primeros resultados arrojaron que Diego tenía una miocardiopatía dilatada, vale decir, el corazón pesaba 503 gramos, el doble de lo que pesa un corazón normal, ¿no? Entonces ahora hay que esperar las pruebas a ver qué va a pasar con el tema toxicológico, que parece que se van a conocer en unos 10 días, y ver también, más allá de los descuidos, porque ahora se está hablando de la enfermera, de la psiquiatra, del médico clínico, bueno, en fin, pero ver qué pasó, si hubo la cuestión de las sustancias, si el alcohol, si fue cuidado como debería, por qué no se quedó en una clínica, si tenía un corazón que funcionaba al 30% y no se lo llevó a una casa, se decía por ahí que él daba órdenes, que él no quería recibir a uno o a otro, bueno, pero en un paciente en esas condiciones no creo que era factible que opine, ¿no? Debería estar realmente contenido. Eso en lo inmediato. Y después, bueno, hay que ver también, porque ahora se están todos peleando por la fortuna. Se habla que hay hijos no reconocidos en España, en Cuba, bueno, por el mundo, vamos a ver, y por otro lado, las hijas, como te decía, la ex mujer, también pendientes de que no puedan ingresar más personas a obtener lo que supuestamente les corresponde del patrimonio, ¿no? Va a dar mucho para hablar. Leandro, definitivamente hay mucho por hablar, como tú lo dices, de esta estrella del fútbol, que es lo que fue realmente la parte quizá positiva, como tú lo dices, es el que fue un buen jugador con sus mañas y como haya sido, pero el contraste que lleva esto y también la otra cara de Diego Armando, y que tú lo decías, de todo lo que se le ha acusado o se le acusó y que todavía muerto, sigue dando mucho de qué hablar, y pues los problemas que ha traído últimamente con su partida. Pero bueno, vamos a seguir de cerca que en qué termina todo esto, la investigación y todos los hechos que se están tratando de esclarecer, así que habrá que esperar. Pero hablando de otros temas, Leandro, en Argentina, cuéntame un poco cómo está la situación, la economía, el COVID-19, cómo está afectando la situación. Bueno, mira, es muy importante lo que dices, Bernardino, en lo nuestro TV, porque a veces también se instalan nubes de humo, ¿no? Una cosa es la noticia de Maradona, de Diego Armando, ¿no? De Esteban Laureano, que fue un médico rural que, de vuelta digo, tenemos que elevar, que entregó su vida a ayudar a los demás. Pero aquí hay temas gravísimos que están siendo tapados también por un gobierno corrupto en Argentina, ¿no? Como acontece en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba. Tenemos 50%, es noticia de hoy, 50% del país en línea de pobreza. Más de 20 millones de pobres. La indigencia que avanza.
Un dato, por ejemplo, dice que en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay más dinero, obviamente, han hecho en 5 cuadras, midieron 5 cuadras de una avenida, por ejemplo, y 21 negocios cerraron solo en 5 cuadras. Entonces, ahí tenemos una crisis muy compleja, mucha falta de trabajo y un país que tiene todo para producir campo, recursos y demás, pero que está siendo muy mal gobernado, lamentablemente. Bien, Leandro Gasco, periodista y escritor que está compartiendo con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Nos da mucho gusto que te unas a nuestro equipo de colaboradores para hablar de lo que sucede tanto local como a nivel internacional. Un mensaje para finalizar, Leandro, ¿cómo motivas a los nuestros, a los argentinos que viven acá, para que también apoyen a su gente? Porque es la única forma que podemos también contribuir, si es que tenemos un pariente, un amigo que podemos apoyar en estos momentos difíciles. ¿Cómo los motivas? Bueno, que se aferre a la libertad, que piense con esperanza. Esperemos que este 2021 sea positivo, sea mejor, pero también a veces nosotros tenemos la misión de decir, de informar y de no olvidarnos de la gente que ha hecho cosas muy importantes. Yo cuando veo que vivimos un tiempo de decadencia cultural, veo también a la prensa, veo a periodistas. Por ejemplo, hace poco falleció una gran amiga mía que fue pionera de la televisión mundial, Nelly Raimond, que los diarios de Brasil también se hicieron eco. Pero en Argentina hubo mucha gente que, sin haberlo conocido, empezó a hablar recortando cositas de Wikipedia, ¿no? Tenemos que ser más profesionales, tenemos que apostar a la cultura y tenemos que también reivindicar a los que entregan su vida elevando en cultura o en beneficio de la salud o del bien de la patria, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente trabajadora que nos está escuchando, que quiere lo mejor para Argentina, lo mejor para América Latina, y es un claro ejemplo lo nuestro TV de apostar a ello, ¿no? Pero lo hacemos levantando la bandera de la libertad, del bien y, bueno, apostando a corazón abierto con los mejores principios. Un abrazo grande, Bernardino. Muchísimas gracias. A ti y a toda la teleaudiencia. Gracias, Leandro Gasco, desde Argentina, compartiendo con nosotros. Ojalá que la próxima semana sigamos siguiendo con esta noticia, qué es lo que va a pasar con la herencia o la fortuna de Diego Armando Maradona y otros temas que agobian a la comunidad en Sudamérica. Gracias, Leandro. Nos vemos pronto. Abrazo grande. Hasta luego. Estimados amigos, vamos a ir a una breve pausa de los anunciantes. En breve regresamos con más de lo nuestro. ¿Qué está haciendo el estado de California para poder entrar ya con la vacuna? 300.000 vacunas contra el coronavirus podrían ser distribuidas pronto en el estado de California. Eso lo hablaremos al regresar. Quédese con nosotros. Residentes de California deben tener un seguro médico por ley, si no tendrán que pagar una multa. La penalidad es de $750 por adulto. Para una familia de 4 es $2,100. No te dejes multar y llámanos ya. Cada día, miles de residentes de Los Ángeles se infectan de COVID-19. Podemos salvar vidas si frenamos la propagación. Quédese en su casa tanto como sea posible. Mantenga una distancia de 6 pies, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas y evite las reuniones en espacios cerrados. Si cree que estuvo expuesto al COVID-19, hágase la prueba de detección hoy mismo de forma gratuita. No es necesario que tenga seguro médico y no se preguntará sobre su estado de inmigración. Para concretar una cita y obtener más información, visite la página web lac4u.org o llame al 211. Cuídese. Los Ángeles. El mejor lugar para disfrutar de los auténticos camarones y mariscos está en Jesse's Camarones Restaurant. Preparamos nuestros platillos con todas las normas de seguridad e higiene. Especiales cervezas a solo $20 la cubeta. Servimos desayunos mexicanos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Visítanos en el 1479 al oeste en Adams Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámanos para ordenar al 323-735-6399 o al 323-330-4002.
¿Problemas con las llantas de su vehículo? No sufra más. Matas Tire Service es la solución. Tenemos más de 3,000 llantas nuevas y usadas y rines de todo tipo. Trabajos garantizados. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Visítenos en la esquina de Gage y Main en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámenos al 323-615-0188. Matas Tire. Más de 28 años sirviendo a nuestra comunidad. Vivamos día a día, día a día, dando siempre lo mejor, lo mejor. Cultura y tradiciones, somos todos hermanos, con un mismo sentir. Let's come together from Los Angeles, California. Lo nuestro debe, Centroamérica está aquí, con lo mejor de nuestra gente. Lo nuestro debe. Hola, les saluda Rosy para invitarlos al Mercadito Market. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería Rosy le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria, hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. ¡Venga! Los esperamos. Será un placer atenderle. Que el Señor le bendiga. Venga a disfrutar los ricos antojitos y comida salvadoreña en sabor sobre ruedas. Preparamos su comida en el momento, con esmero e higiene. La torta salvadoreña en sí es el mal llamado bajón, pero hay personas que la conocen como la torta hula hula. Sopa de gallina, realmente gallina india. Sabor sobre ruedas, ubicados en la esquina de Western y Sunset en la ciudad de Los Ángeles, California. Tenemos especiales todos los días. Llame para ordenar al 323-425-0265. ¿Qué botas tan lindas, Yari? Gracias, las compré donde Montañés. Donde Montañés, botas exclusivas, los mejores zapatos para todos los gustos y edades. Hasta para mujeres. Calzado Montañés, de la Sur Broadway en Los Ángeles, California. El más amplio surtido de botas y zapatos de calidad. Porque es Calzado de León, Guanajuato. ¡Aquí los esperamos! Los crímenes de odio aumentaron en un 36% desde el año 2013 y depende de todos nosotros ayudar a nuestra comunidad. Tanto las víctimas como los testigos de actos de odio pueden denunciar de forma confidencial llamando al 211. Denunciar estos asuntos es el primer paso que podemos dar para detener el odio y brindarles a las personas los recursos necesarios para sanar. Juntos luchamos contra el odio y hacemos correr la voz. Para denunciar de forma anónima un acto o crimen de odio en el condado de Los Ángeles, visite la página web lac4u.org o llame al 211. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Te desea Lo Nuestro TV. Estimados amigos, familias, gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la recta final cuando son las 11 de la mañana con 56 minutos, las 11 con 56. Les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 7:30, tendremos información importante, historias de nuestra gente en los canales 23.1 y 31.1 en el sur de California. Puede también buscarnos a través de DirecTV, Spectrum, Dish y en diferentes sistemas de cable en California. Pero hablando de California, el gobernador Gavin Newsom en una rueda de prensa informó que recibirá más de 300,000 vacunas del coronavirus en este mes. Si la distribución va a ser de acuerdo a las prioridades. Se ha hablado mucho de que los que están en primera línea deberían recibir esta vacuna y también personas de avanzada edad. Durante una rueda de prensa emitida al mediodía de ayer, el gobernador de California informó que estará recibiendo más de 300,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer a mediados del mes de diciembre. Con la frase "la ayuda está en camino", Gavin Newsom informó cómo será
el sistema de distribución de la vacuna en el estado y quiénes son los que recibirán o quiénes serán los primeros en recibirla. Hay luz al final del túnel, así lo dio a conocer, y es que no es para menos. Recuerda que el estado de California ha sido uno de los estados más afectados, aunque en los últimos días se ha dicho que 47 estados están padeciendo esta terrible enfermedad. La tercera ola que le han llamado del coronavirus, pero ahora la vacuna no solo se estará desarrollando, sino que se estará distribuyendo, aseguró Newsom al afirmar que el estado recibirá por lo menos 327 mil dosis entre el 12 y el 15 de diciembre. O sea que ya la otra semana básicamente estaría recibiendo la vacuna del estado de California. Newsom aseguró también que crearon 3 grupos de preferencia en la distribución gracias a las labores de comités comunitarios formados para identificar las áreas prioritarias que recibirán las primeras dosis, quedando de la siguiente forma. El primer grupo, trabajadores de hospitales, instalaciones psiquiátricos y hospitales correccionales, también casas de enfermería. Y el segundo grupo estaría en las instalaciones de servicios médicos intermediarios, servicios de atención médica privada en casa, trabajadores de la salud, comunitarios, personal de salud de campo del estado clínico, así lo dio a conocer. Y el tercer grupo estarían para trabajadores de las clínicas especializadas, trabajadores de laboratorios, dentistas y asistentes dentales, farmacéuticas que trabajen en centros de salud de las categorías superiores. Gavin Newsom aseguró que un comité especializado ha recibido la seguridad de la vacuna para poder ser distribuida de forma ordenada. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, y es que está tan cerca de que la vacuna llegue a California, pues se ha hablado de que por lo menos la otra semana, entre el 13 y el 15 de diciembre, se estarían recibiendo ya los primeros lotes. Se espera que por lo menos 300 mil vacunas lleguen al estado en esta situación difícil, cuando muchos dicen, y es preocupante, que a pesar de que ya se tiene la vacuna, ya estamos casi a punto de tener la vacuna, muchas personas están muriendo. Nos unimos al dolor también, nuestro más sentido pésame y las condolencias para la familia Montenegro, que desafortunadamente 2 miembros de su familia han perdido la vida. Ayer un nieto de la familia murió a causa de este virus en Fresno, California. Nuestro más sentido pésame nuevamente a la familia Montenegro, a doña Isabel Montenegro y también a Mariposa Covarrubias, que son algunos de los amigos cercanos que tenemos aquí en Los Ángeles y que desafortunadamente han perdido 2 miembros de su familia. Esta enfermedad está causando mucha preocupación, así que cuídense mucho. Este fin de semana es crucial, y las semanas que vienen, porque se habla de que podríamos entrar en un confinamiento si no seguimos las normas adecuadas como lo recomiendan las autoridades. Estimados amigos, vamos al estado del tiempo, el clima, cómo estará en los próximos días en California, en Los Ángeles. Para viernes, hoy viernes 75 la máxima, bastante soleado, mínima 46. Para mañana sábado, un poco nublado y con una máxima de 73 grados y una mínima de 46. El domingo, similar, nublado o soleado en ciertas áreas en el centro de Los Ángeles, y una máxima de 74 con una mínima de 52. Verifique su estado del clima si vive en otras ciudades. Pero ahora vamos a irnos hasta Centroamérica, cómo estará el clima en San Salvador. Para usted que piensa viajar al pulgarcito de América, vamos a ver, para hoy viernes se espera posibilidad de lluvia, nublado, ciertas áreas, una máxima de 28 y una mínima de 19. Para mañana sábado, bastante similar, una máxima de 27 y una mínima de 20. Para el domingo, 28 la máxima y una mínima de 19. Los dos días, bueno, para el domingo un poco más claro el sol, digamos. Esperamos que usted verifique su estado de clima. Depende en el área que se encuentre en El Salvador, podrían cambiar la situación. Ahora nos vamos hasta Guatemala, el país de la eterna primavera, el país que ama nuestro compañero Alfonso Méndez. Hoy viernes
Posibilidades de lluvia, nublado, máxima 22, 14 la mínima. Para mañana sábado similar, 22 la máxima, 13 la mínima. Para el domingo 23 la máxima y 15 la mínima. Los tres días nublados parcialmente y posibilidad de lluvia. Saludos para Alfonso Méndez, que muere por su tierra, que lo vio nacer desde Quetzaltenango, Guatemala. Saludos para todos los chapines que viven en California. Y gracias por ser parte de lo nuestro. Así llegamos al final de otra edición de Lo Nuestro Noticias, estimados amigos. También fue Francisco Martínez, otro guatemalteco que se siente orgulloso de su tierra, que lo vio nacer. Nos vemos mañana por Canal 23.1 y el 31.1 en el ATV y en KBMD en el sur de California. Cualquier sistema de cable o satélite nos puede sintonizar. Y por supuesto, no se olvide sintonizar hoy y mañana y el domingo a Corina Herrera en Radio Lo Nuestro, la reina de las cabinas de Radio Lo Nuestro. Así que saludos para Corina, que hoy a las 5 de la tarde llega a la cabina de Radio Lo Nuestro. Nos vemos entonces mañana por la TV.